Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Sastre. Estamos en Forza Horizon 5. Es primavera, última temporada de la serie 34. Y vamos a ver si hacemos el desafío semanal Forzatón, que se llama El futuro de Myth. ¿Eso qué es? Bueno, pero estos son cuatro capítulos. Los desafíos semanales Forzatón son cuatro capítulos. No lo confundáis con los desafíos diarios, que son siete, uno cada día. Estos son cuatro capítulos que hay que hacer. Con lo que nos digan. Por ejemplo, el capítulo 1 nos dice claro: comienzo inestable, eso no. Hay que conducir un BMW M1 del 81. Vale. El capítulo 2 dice forma y función. Tenemos que ganar una carrera de Road Racing. En teoría. Hay veces que se confunden, pero vamos. Debe ser de Road Racing y será. Capítulo 3, listo para el futuro. Hay que gastar 20.000 créditos en mejoras para este clásico, para que este clásico cumpla con los estándares actuales. Buah. No sé si tendré dos de estos, pero yo, mi intención. A lo mejor me gasto 20.000 en él. Mi intención es hacerlo con el de serie, pero no. Ya veré. Me gustaría hacerlo con el de serie, pero hay que gastarse 20.000, si no, no pasamos del capítulo. Capítulo 4, fotogénico. Hay que obtener 3 estrellas en radares de velocidad. Pero no sé si serán de una en una o hay que hacer 3 de un golpe. Si es tren de un golpe, va a tener un problema. A lo mejor hay un problemita porque este coche no correrá mucho. Hay que buscar un radar que sea facilillo. Si es de una en una, pues vale cualquiera. Ah, ya lo veremos. Esto lo vamos a ver. Y si no, tuneamos un poquito más. Nos gastamos un poco más y ya está. Yo qué sé. Ahora nos vemos al capítulo 1. Capítulo 1, comienzo inestable, hay que montarse en el BMW M1 del 81. Bien, a ver, ¿cuántos tengo de esto? BMW. M1 del 81. Bueno, tiene que estar por aquí atrás. Como hay pocos BMW, entre los repetidos y los que no son repetidos. A ver, tengo dos. Tengo dos. Venga, vamos al primero que pide, ¿no? Aquí. 629 de tuneo. B629. Vale, venga. Marchando. A ver. No suele saltar al instante. Hay que hacer. Dice que conduzcamos, consigamos y conduzcamos. Ahora. Vale, ¿no? Moverlo un poquito y ya está. Ahora nos vemos en el 2. Capítulo 2, forma y función, hay que ganar una carrera de Road Racing. Bien, pues ahora vamos a ver. Voy a ir a mi laboratorio de eventos, planos de eventos, y voy a poner aquí un código. No es difícil, no sé, este coche ya veremos este coche porque vamos a correr contra dos, tres coches más. 7, 6, 6, o sea que hay que adelantar a coche, ¿eh? Tengo también, o puedo hacer que no haya ningún coche, claro. Pero este es que lo tenía yo de antes. Y creo que vamos a probar este coche. Y con mi conducción y todo. Mi conducción inútil. A ver si puedo con eso o no. Si no, pues. ¿Qué hago? Me creo un circuito para mí solo. Y ya está, vamos a ver qué tal. Es que no sé cómo va este coche, encima tracción trasera y todo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Por lo menos damos un poquito de emoción. De todas maneras tengo que hacer un. No, corramos solo. Para la gente que no se dé bien. Y cuando sean, quieran usar coche de serie que no se den bien. Pues al ataque, ¿no? ¿Veis que tenemos que? Por lo menos tenemos dos, rivales. A ver qué pasa. A ver qué pasa y a ver qué pasa. Uy, 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 uy. ¿Qué me están mandando WhatsApp ahora? ¿Por qué me mandan WhatsApp ahora? Pues no lo sé. A ver. Uno se ha adelantado, pero bueno, uno es que era una furgoneta. Tampoco era una cosa. Hombre,
camionetas, furgonetas que corren bastante. Pero vamos, que no era mi rival, no, un rival es un coche, no, más o menos, aunque ya sabéis que hay camionetas que corren más que los coches, bueno, más que el mío, por cualquiera. Venga, vamos, otra vez, pero ¿qué pasa aquí con el WhatsApp? ¿Por qué mandan tanto? Bueno, 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 ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Hay una guerra o algo? ¿Qué pasa? ¿Hay un montón de WhatsApp ahí? ¿Qué está pasando con mi vida? Oye, no me distraiga. Bueno, me explico yo a mí. Venga, este coche va bien, ¿eh? A pesar de mí, va bien. Bueno, pero tengo aquí detrás, ¿eh? Un fallo mío y me pasa por cualquier lado. Vale, no creo, ¿no? Mía, no creo, no, 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 no. A ver la furgoneta, ¿cómo va? La camioneta. Tampoco llega tan lejos, ¿eh? Tan detrás. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Hemos ganado la carrera, no hace falta tunear. Pero lo malo es el tercer capítulo. Es el que no me gusta. ¿Qué hacemos? O gastarnos 20.000 en mejora. Lo que pasa es que no sé si... ¿Qué ponerle? ¿Qué le hago a este coche? Si ya está bien. ¿Qué nos gastamos? ¿Qué le ponemos? ¿Un turbillo o algo? Yo qué sé. Forma y tal y cual. Le pongo en tracción a las cuatro ruedas. Ahora nos vemos el capítulo 3. Capítulo 3, listo para el futuro. Hay que gastar 20.000 en créditos, ya sabéis, mejora. Pues vámonos a la casita, que chispea. Ahí mismo. A ver, pues yo qué sé, yo voy a poner... Es que yo no sé para el último capítulo, vamos a mirar una cosa. Esta reproducción, a ver qué pone aquí. En el último capítulo. Ah, no lo pone. 3 estrellas. Oye... Bueno, hasta que no pasemos al tercero... Me están liando. Es que yo no sé si vas a poner luego lo de que de una en una que pondría 0 de 3. O hay que hacerlo en un golpe. Ya veremos. Voy a poner tracción total. Después tampoco valdrá tanto. Si es que yo no sé. A ver, ¿qué le ponemos por 20.000 créditos? Mejora personalizada. A ver cuánto cuesta esto. 10.000. Bueno, pues 10.000. Y esto... A ver... ¿Cuánto cuesta? 25.000. No, no, ¿dónde va? Estás loco. 10.000 más. ¿Cuánto decía 44? Claro, esto vale... ¡Ah! Es que, chico... ¿Qué hacemos? ¿Y cuánto vale un turbo? 1.800. ¡Qué poco! Vamos a gastarnos un poquito más. Venga, vamos a gastar... Bueno, no vale, no vale. Que tengo que hacerlo al revés. 7, ¿cómo? ¿Cómo? Espérate. Bien. Madre mía. Venga, este mismo. Ya está. Fuera. Ya hemos gastado. Ya hemos gastado. No voy a gastar más. Instalarlo. 322. Hombre, algo hace, ¿no? Pero que yo no quería eso. Si yo quería tranquilamente hacerlo sin tunear cuando me gastaba 21.000 o por ahí, ¿no? Por poner algo, ya que... Es que estoy intrigado con eso de... A ver, ajuste. Esto voy a poner yo aquí las ruedas porque tienen la presión tan alta. A mí me gusta tenerla bajita. No sé por qué. A ver qué hay por aquí. No podemos tocar muchas cosas, ¿no? La verdad. Oye. Yo qué sé. Yo qué sé, ¿qué hay que hacer aquí? A ver. ¿Qué más podemos tocar? Diferencial. Yo que voy a poner aquí para que acelere por adelante un poquito. Y ya está, yo que sé lo que hace esto. No sé lo que hace. Esto lo voy a quitar de aquí atrás. Poco. Bastante. Yo no sé lo que estoy haciendo, pero lo hago. ¿Qué crees? ¿Qué crees que soy tonto? Perdido. Aquí tú ponte para acá. Aquí en 15, por ejemplo. Y tú aquí en 50. Y, y yo que sé. Y lo de correr, no sé lo que corre este coche. 226, pero ¿a qué hora lo pilla? Bueno, vamos a ver. Ya está. Vamos a ver qué pasa aquí. Por lo menos el tercer capítulo lo tenemos. Si veo, me veo raro y no sé si con esto voy a hacer algo, pues me gasto más en mejora. Y lo ponemos mejor. Listo. Ah, mira, 0 de 3. O sea que ya está. Lo tenemos controlado. Ahora lo decimos. Ahora hablamos.
Capítulo 4, fotogénico. Hay que obtener 3 estrellas en radar de velocidad. No hace falta de un golpe. ¿Veis que pone 0 de 3? Cuando pone 0 de 3 es porque si haces una, pues pone 1 de 3. Si haces 2, 2 de 3. Vamos a probar ahora mismo. De todas maneras yo tenía... A ver, tenía puestos aquí. Pensado, dicho y hecho, radar de velocidad. Y en uno, no sé por qué lo tengo yo anotado por algo. ¿Vale? ¿Eso cuál es? Paso inferior, ¿eso cuál es? Paso inferior. ¿Cuál es paso inferior? No sé cuál es. Va, si para encontrarlo, ahora me tiraré aquí 3 días. Paso inferior, no sé cuál es. Vado del río, gran puente, puente pequeño. Ah, este. 169 kilómetros por hora. ¿Por qué? No creo que lo haga de un golpe, ¿no? Y creo que este, ¿cómo era este? ¿Era por aquí o por aquí? Creo que era por aquí, ¿no? 169, ¿no? Este coche ponía que corría 220 y algo. Pero... Que no sé cuál es esto. ¿Vale? Para acá. A ver si esto es lo que yo creía. Es que no, creo que tiene una parte mala. El asunto. Quita, 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 quita. A ver, ¿cuál es la parte mala y la parte buena de aquí? Creo que esto es cuesta abajo, para allá. A ver, y entonces... Me he puesto mal. No, me he puesto bien, pero me refiero a que puedo hacerlo de otra manera mejor. 160... No, que va, que va, que va. No sé, no sé. No sé si llego a tiempo, no. ¿Qué pasa aquí? 3-3 de aquí ahora mismo. Vale. De sobra, ¿no? Ya está. Veamos que no hay problema por hacer de una. Se puede hacer, ¿eh? Tranquilo que se puede hacer. Y bueno, ya tenemos el desafío semanal Forzatón. Y lo que decía, que como se puede hacer de una en una, con un coche sin tunear, por malo que sea, entrando a 56 km por hora, para hacer tres pasadas y ya está. Y si no podéis tres de un golpe, pues si hacéis dos, pues aunque paséis luego con una, se junta, se suma, en 3 estrellas. En total, son 3 estrellas. No de un golpe, sino en las veces que haga falta. Y ya está. Bueno, pues este coche va bien ahora. Como teniendo tracción así, habrá que tunearlo un poquillo. Porque está en B. Quizá lo prepare para B700, a lo mejor, un poquillo. Y ya está, me ha gustado. Bueno, pues ya tenemos el desafío. Muchas gracias por verme, cuidado mucho y salúdete.